manera se pensó el diseño de la emblemática cabaña estuvieron a cargo del arquitecto Ronaldo Castillo. Sin embargo, los pobladores del municipio de Chiantla fueron los que construyeron la edificación. La construcción se ubica a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y en su momento pasó a ser propiedad de unos doctores locales. La familia la convirtió en un espacio para el descanso y las vacaciones, pero año más tarde fue abandonada y es inhabitable. El mirador en la actualidad, las cabañas se han convertido en un atractivo turístico de Huehuetenango. De hecho, son un espacio que llama tanto la atención a guatemaltecos como a extranjeros a realizar fotos icónicas del cielo, atardeceres y anocheceres, dado su altura. En los alrededores del sitio hay placas conmemorativas que honran la memoria y trabajo de Juan Diez. Por si fuera poco, es posible tener una vista de la cadena de montañas de los Cuchumatanes, así como de los volcanes Tacaná, Tacumulco y Santa María. Según la tradición de los pobladores, cuando Juan Diez cruzó Huehuetenango entre 1860, las cabañas no existían aún. Los poemas del autor son muy populares, por ello se enseñan en las escuelas y se les pide a niños que conozcan el poema más icónico a los Cuchumatanes. Se requirió de al menos 12 hombres para levantar las cabañas. El techo está construido con una base de madera, mientras que el resto de la casa cuenta con elementos de piedras, ladrillas y maderas. Estos lugares, y la verdad que son hermosos. Nos miramos en otro video.